empezar porque parece que sí que se ve bien. Pues nada, estamos aquí en el banner de Cofrentes, vamos a hacer los ejercicios. Hoy viene Teresa con nosotros a realizar. Hola, Vamos a, buenos días. y vamos a hacer ejercicios hoy tanto de hombros como de abdomen. Vamos a comenzar con un calentamiento. Y nada, comenzamos por la zona cervical, movilizando cuello hacia arriba y hacia abajo. Vamos a dejar el palo, vamos a necesitar un palo para después, ¿vale? Ir cogiendo un palo de escoba, algo que tengáis por casa. Y nada, vamos a comenzar mientras tanto con un calentamiento. Zona cervical, recordamos, miramos hacia el techo, bajamos hacia el suelo.
8, 9 y 10. Vale, perfecto. Apoyamos el pie ahora sobre el suelo y vamos a mover en círculos el tobillo. Intentando mover también un poquito rodilla y cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, vamos a cambiar de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Vale, entonces ahora vamos a coger el palo. Lo que tengamos por casa que hayamos cogido para ello. Vale, entonces vamos a empezar cogiéndolo de los extremos. Por la parte lateral. Lo cogemos así y vamos a llevarlo hacia un lado y hacia el otro. Vamos a ir al principio suave. Vamos a comenzar sin apretar mucho. Vamos a movilizar un poquito los hombros. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, ahora vamos a forzar un poquito más a estirar la musculatura del hombro. Cuando subamos, la mano de arriba va a hacer fuerza hacia. La mano de abajo va a hacer fuerza hacia arriba, perdón. Entonces el hombro de arriba va a estar relajado y estirará. Subimos, estiramos un poquito y cuando cambiemos será al revés. Empujará el otro brazo y el de arriba completamente relajado. Vamos a intentar forzar un poquito la articulación, ¿vale? Comenzamos. Subimos. Muy bien. 2, 3, 4, 2. Entonces nos lo ponemos pegado a las piernas y subimos los dos brazos simultáneamente hacia arriba. Y bajamos. La bajada lenta, controlando el movimiento. Nunca vamos a dejar caer el palo. Vale, subimos. Y abajo. Arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vale, la última.
para descansar un poquito los brazos, vamos a sentarnos en la silla y vamos a hacer ahora ejercicios de abdomen. Dejamos el... ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, a ver, nos vamos a situar al borde de la silla, ¿vale? Con la espalda recta y nos vamos a inclinar. Nos tumbamos al principio, el abdomen va a estar un poquito contraído, ¿vale? Lo vamos a intentar apretar. Y vamos a comenzar con las piernas rectas a levantarlas. Las dos piernas las separamos del suelo. Vamos a intentar aguantar un par de segundos y bajamos a descansar. Vamos a hacerlo unas 5 repeticiones. Nos situamos cómodos, levantamos, separamos los pies del suelo. 1, 2, abajo a descansar. Vale, repetimos. 1, podemos colocar la mano en el abdomen y notar la contracción cuando subamos las piernas. Para arriba. Y bajamos. Una más. Vale. Y la última. Arriba. Y bajamos. Perfecto. Vale, ahora nos sentamos bien. Ya nos podemos poner el respaldo como toca, y vamos a recoger las piernas, llevarlas un poquito hacia el pecho y estirarlas, ¿vale? Cada uno lo que pueda. Si vemos que nos cansamos mucho, lo podemos hacer hacia el suelo, ¿vale? Lo importante es, no hace falta subir hasta arriba, lo importante es doblar un poquito, recoger las piernas y estirarlas, ¿vale? Trabajamos aquí sobre todo abdomen, aparte de piernas trabajaremos abdomen. Entonces, pero cuando bajas no puedes... Vamos a hacer 2 repeticiones y descansamos, ¿vale? Subimos, hacemos 1, 2 y paramos, ¿vale? Porque se me ha desviado demasiado. Vamos a hacerlo a tramos. Entonces, vale, 1, 2 y descansamos. Nos apoyamos al suelo para tener más, para descansar un poco. Vale, otras repeticiones. 1, 2 paramos. ¿Cómo vas? Cansado. 1 y 2. Muy bien. Vale, vamos a hacer las 2 últimas y cambiamos. 1 y 2. Perfecto. Vale, pues nos vamos a poner de pie y vamos a continuar con brazos, ¿vale? Así vamos alternando ejercicios y nos cansaremos menos. Vamos a volver a coger ahora el palo por los extremos y vamos a volver a hacer los ejercicios de estiramiento de hombro. Hacia izquierda comenzamos, acordaos de apretar con la mano de abajo, cambiamos, vale, vamos alternando. Esta y la otra. Vale. Vamos a coger ahora el palo por detrás. Detrás de la espalda. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es separar. A la altura más o menos de por las piernas. Y separamos todo lo que podamos separar de la espalda. Con la espalda completamente recta. ¿Vale? Solo será movimiento de hombros. Hasta donde lleguemos, cada uno que se busque el límite. 3, 4, 5 y cambiamos. Y ahora
igual que antes, por delante, palmas de la mano hacia abajo y subimos hasta arriba del todo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve, y diez. Vale, vamos a hacer estiramientos. Vamos a comenzar con estiramientos de hombro. Vamos a... un brazo lo cruzamos y empujamos a la altura del codo hacia nuestro pecho. Aguantamos el estiramiento, todo sin dolor, ¿vale? Acordaros. Llevamos el codo hacia arriba y lo empujamos hacia detrás. Cambiamos de brazo, cruzamos el brazo por el pecho, el otro brazo izquierdo ahora. Lo llevamos hacia atrás, por arriba. Y ahora cogemos con la ayuda del palo que tengamos en casa, o si no con una toalla, lo ponemos por detrás, ¿vale? Lo cogemos uno con cada mano y llevamos hacia arriba, de arriba a abajo. De esta manera nos vamos un poquito estirando la musculatura del hombro, la llevamos al límite, para trabajar un poquito la elasticidad. Cada uno que se vaya buscando hasta donde llegue su límite articular, pero todo que no sea, que no duela. Todos los movimientos tienen que ser sin dolor. Muy bien, sí, sí. Ahora cambiamos, la que teníamos arriba abajo y la de abajo arriba. Y lo mismo. Esto también se puede hacer con una toalla, con un pañuelo, lo que tengáis por casa. O quien llegue también se puede coger una mano con la otra, ¿vale? Pero depende de la flexibilidad de cada uno. Vale, vamos a hacer ahora estiramientos de mano, o sea, de muñeca. Llevamos la palma de la mano hacia abajo y con la otra nos cogemos y forzamos más la flexión. ¿Vale? Como si fuésemos a doblar la muñeca. Notaremos un estiramiento por aquí, ¿vale? Por la cara, un poquito del antebrazo, antes debajo del codo.
Vale, cambiamos de mano. Y por último vamos a coger la silla. Vale, y nos vamos a apoyar en el respaldo para terminar de relajar toda la musculatura que envuelve el hombro por detrás a la espalda. Nos apoyamos y vamos a dejar el hombro muerto que se mueva en péndulo, ¿vale? Todo el brazo caído que se mueva con la misma gravedad. Lo relajamos todo lo que podamos y lo vamos a ir moviendo libremente. Notaremos que poco a poco irá cediendo la musculatura, se irá relajando. Vale, cambiamos de brazo, brazo izquierdo ahora y lo mismo. Dejamos el brazo relajado y lo movemos un poquito por la gravedad, ¿vale? Que se vaya moviendo solo. Le damos un poquito de impulso, pero se mueve solo. Muy bien, vamos a recuperarnos. Y nada, estos han sido los ejercicios por hoy. Recordad que tenéis multitud de actividades en la aplicación que estamos desarrollando. Y nada, aquí nos vemos en el Facebook el viernes con nuevas actividades. Y nada, espero que paséis buen día. Hasta luego. Hasta luego.